Esta serpiente, ahora muerta, dejó herido gravemente a un hombre en Madrid este fin de semana. Los hechos habrían ocurrido en un parque del distrito de Tetuán, según declaró la víctima al personal del Hospital La Paz. Según su versión, es que estaba paseando por el parque, vio una serpiente y fue a cogerla para retirarla para que no le hiciera nada a los niños. Antes de que el joven hubiera podido matar a la serpiente, esta le habría mordido en un brazo. Entonces fue cuando se dirigió al hospital en busca del antídoto para hacer frente al veneno. Y le administramos el suero antiofídico que nosotros tenemos para las serpientes que hay en nuestro medio. Al insistir el joven que se trataba de una serpiente de cascabel, el hospital buscó ayuda de los expertos. Pues nos pusimos en contacto con Faunia, que es una institución que trabaja con animales exóticos y con serpientes que están en Norteamérica o en Centroamérica, como es la serpiente de cascabel, y ya sabíamos que ellos podían tener el antídoto. Finalmente suministraron el suero antiofídico específico al paciente, que sigue recuperándose en La Paz. La Policía Nacional, tras ser avisada también por el hospital, encontró el cuerpo de la serpiente y corroboró que se trataba de un ejemplar de cascabel diamantina ilegal en España. Ahora está investigando si el hombre herido era su propietario.